Trae un nuevo movimiento, el kickside. Lo vamos a utilizar en todas sus direcciones: kickside, kickfront y kickback. Atento porque es muy fácil y te dará mucha más naturalidad en todos tus top rock. El movimiento es muy sencillo, tan solo se trata de golpear con la pierna izquierda y salir hacia el lado derecho y hacer lo mismo con la misma pierna con la derecha para salir al lado izquierdo. Lo mismo puedes hacer en todas las posiciones, ¿ok? Tanto de frente como detrás. Este movimiento te va a ayudar mucho en tu top rock. ¿Por qué? Porque luego después lo puedes intentar ejecutar y combinar con otros movimientos que ya tenemos de top rock. Por ejemplo, kick, cross, kick, cross, kick, back, salsa, kick, salsa, kick front, salsa, kick back. Así lo que haces es tener aún más vocabulario y que tu tiempo de charla sea mayor. Never understand. What would scare me is if we were to send a group of 18-year-olds